luego de un recorrido a través de la pantalla de Canal 13, Canal 39, estamos aquí ya en el Gran Chinungari, donde estamos precisamente con el ingeniero Noel Pérez de la Cruz, en su calidad de gerente de infraestructura. Ingeniero Noel, le damos la bienvenida y nos das a conocer justamente los trabajos conjuntamente con el señor alcalde. Estamos recorriendo todos los sectores donde se está interviniendo para dar accesibilidad en estos tramos importantes, con la participación activa de la comunidad y también la municipalidad con las maquinarias. Sí, Quique, en verdad, en principio, muy buenas tardes, y por intermedio tuyo a toda la población de Pichari. Sí, efectivamente, en este instante estamos en la comunidad de Gran Chinungari, haciendo una carretera de longitud de 6 kilómetros, donde va a beneficiar, bueno, a todos los hermanos nativos de Gran Chinungari. Como usted puede ver, los compañeros nativos están sembrando, bueno, productos de primera necesidad, cacao, café y árboles maderables. Entonces, este proyecto es de gran importancia para ellos, de tal manera que ellos ya van a poder sacar sus productos de una manera a través de los vehículos. Bueno, en resumen, ingeniero Noel Pérez, danos a conocer cuántos sectores ya has intervenido con la maquinaria. Vemos que también hemos estado en otro sector de San Luis, ahora estábamos en Gran Chinungari, y así sucesivamente hay varias comunidades que también lo requieren, y hemos visto que el trabajo es efectivo, ¿no? Están avanzando de manera vertiginosa. Sí, efectivamente, en horas de la mañana hemos estado con el señor alcalde Amador Quintero, quien nos ha acompañado en estos, ¿no?, haciendo un monitoreo, visita en campo, ¿no? En ese sentido, en horas de la mañana hemos estado en los amigos de San Luis Alta, ¿no?, en la parte alta, y en esa estamos en Gran Chinungari. Este trabajo, amigo Kiki, estamos haciendo con una especie de contrapartida. Los amigos beneficiarios nos están dando combustible, y nosotros como municipio estamos dando maquinaria, de tal manera que este trabajo es en forma compartida, ¿no? Y finalmente también tenemos programado también de la misma naturaleza para los amigos de Teresa, para los amigos de Unión Tarancato Alto, tenemos programado, así nuestra maquinaria está programado, de tal manera que hasta fin de año, Quique, esperamos alcanzar un promedio de 40 kilómetros, así en trabajo compartido. Bueno, importante, ingeniero, creo que la población debe conocer de cerca el trabajo que viene desarrollando la municipalidad. No se está cruzando de brazos, porque finalmente aquí hay acción inmediata por parte de la municipalidad, a pesar del recorte presupuestal. Lo ha dicho de manera clara el señor alcalde. Sí, efectivamente. Por ejemplo, esta carretera de Gran Chinungari tiene una, según expediente técnico, 6 kilómetros de longitud, y con un presupuesto más o menos de 1.800.000 nuevos soles. Pero sin embargo, con el apoyo de la comunidad y con nuestra propia maquinaria, ese trabajo solamente se reduce ni a la décima parte. ¿Por qué? Porque estamos trabajando ya prácticamente casi 10 días con la máquina, más o menos 60, ¿no? 60 galones por día, estamos hablando de un promedio de 600 galones, de tal manera, pues, ¿no?, si cuantificamos, hemos solamente 6.000 nuevos soles de inversión. Entonces, ese es el trabajo que está haciendo la municipalidad, nuestro alcalde, en coordinación con los regidores, de tal manera que hay recorte presupuestal, pero estamos tratando de invertir, pero con la contraprestación de la comunidad beneficiaria. Vemos aquí, por ejemplo, estos tramos con un ancho como para que ingrese carro, vehículos, ¿no?, para que pueda transportar en su gran mayoría, porque son productores del valle, de cacao, café y otros productos, ingeniero. Sí, en esta oportunidad, como usted puede ver, el trabajo que estamos haciendo son, pues, ¿no?, con un ancho que dice la norma, o sea, de 4,5 metros, de tal manera 50 centímetros de cuneta. O sea, el hecho de que hagamos en contraprestación con la comunidad no quiere decir que vamos a ser de menor ancho, ¿no?, sino que estamos haciendo con los anchos estándar que dice por una trocha carrozable de 4,5 metros. Esperemos, Quique, para el próximo año, justamente nuestro señor alcalde manifiesta, para el próximo año 2017 vamos a hacer un expediente técnico de mantenimiento de todas las carreteras que hemos hecho a nivel de reposición de obras de arte. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que todas las carreteras que este año hemos intervenido, vamos a colocar las obras de arte de alcantarillas tipo MTC, ¿no? Entonces, de tal manera que ya nuestras carreteras van a ser accesibles, ¿no? Este año vamos a hacer la apertura a nivel de oruga y moto niveladora, y el próximo año a nivel de obras de arte y afirmado. Entonces, eso es el compromiso que tiene la municipalidad. Importante, ingeniero, muchas gracias, y creo que continuamos con esta importante
actividad de provisión social en las distintas comunidades. Muchas sí, gracias. Sí, en verdad, este agradecimiento a usted y por intermedio tuyo a toda la población. Así venimos trabajando, muy a pesar del recorte presupuestal, venimos trabajando con las obras también de inversión pública. Esperemos con estos trabajos pues, ¿no?, satisfacer a toda la población. Bien, estamos con un poblador del Gran Chinungari. Estamos aquí justamente donde se vienen desarrollando trabajos con participación de la maquinaria. Estamos con el señor Martín. Sí. Señor Martín, ¿cómo se siente usted? Sí, ingeniero, señor Iker. Gracias por llegarnos acá a nuestra carretera y por visitarnos, este ingeniero Amador Quintero Villar. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cuántos pobladores son aquí en esta zona de Gran Chinungari? ¿Que esta carretera va a servir para ustedes? Sí, gracias. Para nosotros venden, para nuestro producto. A veces nosotros cargamos plantones, como decir, injertos, lejos. Ahora sí nos han llegado carretera. Gracias por ingeniero Amador Quintero Villar. Muy bien, ¿cuántas familias son aquí en Gran Chinungari que se van a beneficiar con esta carretera? Somos 20 beneficiarios. Uh-huh. 20 familias. ¿Y sí, mucho más. Si es que ahora han llegado carretera, vamos a mejorar más plantaciones. Plátano, cacao. Qué bueno. También están participando ustedes, estamos viendo que sí. Están participando en macheteo y todo lo demás, ¿no? Sí, estamos apoyando a mi ingeniero. Muy bien, amigo Martín, a seguir adelante, hermano. Sabemos que con esta carretera y usted ya se siente más feliz, más contento. Sí, bien, nosotros estamos contentos para que nos llegue más allá carretera para bien de nosotros. Muy bien, en tu idioma nativo, por favor, diríjase a toda la población de Pichari. Ya. Cametza y poca que ingeniero Amador Quintero Villar. Cametza, área de acá carretera, más no ya ni cara. Ahora acá estaría Ari Hipogrio, que ingeniero Amador Quintero Villar. Bien, nos encontramos aquí en la comunidad del Gran Chinungari, donde se viene desarrollando actividades justamente con participación de las maquinarias y el personal de la comuna local, justamente con el alcalde, ingeniero Amador Quintero Villar, y el jefe del Gran Chinungari, el señor Rodrigo, está presente con nosotros para dar la bienvenida inicialmente al señor alcalde. Le damos una vez más la bienvenida a nuestro espacio de comunicación. Bueno, Quique, bueno, muy buenas tardes. Acá nos encontramos en la apertura de una carretera de Chinungari a la parte alta de la comunidad nativa de Gran Chinungari. Bueno, estamos acá viendo el trabajo que está haciéndose. Estamos trabajando junto con la comunidad de Chinungari. Ellos están trocheando por dónde va a ir la carretera, y nosotros estamos poniendo la maquinaria, entonces juntamente con los con combustible. Y bueno, es una carretera que está haciendo como hacer un acceso para los hermanos ashaninkas que están trabajando en esta parte. Ellos ya tienen sembrado ya su cacao, tienen café, tienen también lo que es plátano, y ellos necesitan para sacar sus productos. Entonces es por eso estamos priorizando esta carretera, un acceso para que saquen sus productos, Vic. Muy bien, vamos a conversar también con el jefe de coordinador también de las comunidades nativas. Estamos con el señor Rodrigo. Le damos la bienvenida a través de nuestro medio de comunicación. Queremos que también usted exprese a toda la población de Pichari bajo el trabajo que se viene desarrollando con las maquinarias y la participación activa del personal. Bien, primer lugar, agradecer Tazolenche, y pues Pincatzari, señor alcalde de la municipalidad de Pichari, señores de prensas, señores regidores, saludar a nombre de nuestra comunidad nativa de Gran Chinungari, buenas tardes con ustedes. Primer lugar es agradecer el voluntad política del señor alcalde de la municipalidad, de nuestro distrito. Estamos aquí parados en nuestro territorio comunal de la comunidad nativa Gran Chinungari, donde que los agricultores trabajan pues en su territorio. Yo creo que estoy aquí esta tarde viendo a mis terrenos, ¿no? Acá tenemos abajo, estamos trabajando, tengo 2 hectáreas de cacao.
Tengo acá, falta 2 kilómetros aproximadamente, o 3 kilómetros. Tenemos apoyo del Estado, hay que decir, ¿no, señor alcalde? Yo creo que la comunidad nativa de Gran Shinungari, el Estado ha invertido de reconversión productiva de la hoja de coca. Yo creo que las comunidades nativas han aprovechado sobre esto. Entonces lo que nosotros queremos es llegar a nuestro producto por primera vez. Los agricultores en la comunidad nativa piensa para su futuro, para nuestras generaciones. Yo creo que, señor alcalde, seguimos trabajando. En este momento, señor alcalde, pido favor a ustedes. Quiero que llegue a mi parcela. Quiero que llegue, ¿para qué? Para sacar nuestro producto, señor alcalde. Estamos aquí con toda la población agradeciendo a la señora alcalde. No quiero decir más agradecimiento. Este agradecimiento, ese es profundo como coordinadora distrital de comunidad nativa. Esto es el futuro para nosotros. Eso es para nuestros hijos. Eso no creo que va a quedar para mí, sino que para que va a quedar para siempre. Este trocha, este bus que has visto, esto es bosque de la comunidad nativa de Gran Shinungari. Acá a pocos kilómetros está el Colegio Alternancia, porque nosotros, como autoridad, pensamos para el futuro, para nuestros hijos. Nosotros hemos donado 30 hectáreas de terreno acá arriba para colegio con alternancia. Y también, eso es vivencia cultural. Esto es vivencia, ¿cómo se llama? Eso es vivencia de, ¿cómo se llama eso? Turismo, turismo vivencial. Tenemos catarata, tenemos aguas termales, están atrás. Creo que, señor alcalde, yo agradezco eso. Tenemos que potenciarnos, ¿para qué? Para nuestro futuro del distrito. Muchas gracias, señor alcalde. Creo que, vuelvo a decir, no tenemos combustible, pero por favor, nosotros como reconversión de productiva, estamos conversando con Pro Brian. Ojalá que nos done un galón de combustible. Pero, señor alcalde, pido favor, yo quiero que llegue a mi parcela y también los ramales. Y esto es mi pedido, señor alcalde, señores prensa, señores regidores. Muchas gracias. Bueno, señor Pincatsari, Amenirori, distrito Pizari, Noñanete, Ocaitaiterica, Ocayantacri, alcalde, Yamena Yetrio, Hakunayetacri, Cande Trianta, Panquiverenche, Onquene, Canacrioca, Antiarori, Paitapering. Nonaque mega acá, Cande Trio, Oipachite, Shinon, Aripiotaco, Triumaro, Nerashaninka, Yantina, Cande Trianta, Aochi, Nonquen Antiari, Nantiarori, Choran, y Cande Trianta, Panquiverenche. Ampi mantan chiaro li kameza. Nunca ne bashan in kara. Ai tapa yanyane yeta ke paita perinka. Zame kan de trianta. Avech kana kero o zame kan de trianta. Ampa tutana kia un ante ari kan de tri. Anta vecha li paita perinka. Iro nunca ne piri pinkatsari. Amador Quintero. O kameka kitaitri. No vechiriaka. Nanta vecha li naroli. No van kiberi. Ahora sí, Nuñacros, ahora falta y Candetri, te queda hasta 6 kilómetros, Candetri Chacra, Pechuran y Candetri Panquiverenche, Anta y Echarol. No cuaque ir a Pincazar y alcalde, en pena, Candetri combustible, o mire, ahora tractor.